Esan dezakegu 2020a izan dela Fekorrek zerbitzuak eta programak berrasmatu dituen urtea. Oso eta pasaia eta gogorra izan da gure kolektiboarentzat. Pandemiak eta ondorengo konfinamenduak etorkizun zalantzagarrian murgiltu gintuen, beldurrean, ziurgabetasunean eta isolamendu sozialean. Sin embargo, lejos de arredrarnos ante la zozobra y dificultades operativas que generaba el virus, nuestra organización ha sabido responder con imaginación y eficacia a los nuevos retos que se han generado. Y todo ello gracias a su equipo humano y a las herramientas tecnológicas existentes. WhatsApp, ordenador, teléfono móvil, visitas individuales y reuniones online forman parte desde entonces de nuestro funcionamiento diario. Como decimos, FECOR se ha reinventado en la pandemia para ofrecer un servicio adaptado a las nuevas circunstancias. Ha sido un tiempo de aprendizaje duro, intensivo, pero a la vez enriquecedor como organización. No obstante, el valor de nuestro trabajo seguirá siendo el trato directo, cercano y personal, porque en FECOR seguimos poniendo en primera línea de nuestra acción a las personas con discapacidad, a quienes apoyamos y defendemos en su reivindicación de elegir su autogobierno, su modelo de desarrollo vital. Es por ello que en 2020 hemos atendido a 1.465 personas en nuestros distintos programas y servicios, y también hemos logrado la inserción laboral de 88 personas con discapacidad en la empresa ordinaria, 9 de ellas con contrato indefinido, todo un hándicap si tenemos en cuenta que ha sido un año negro desde el punto de vista económico y laboral al margen del sanitario. Tenemos habilidades sociales y claro, somos capaces de hacer las cosas. Claro. Lo que se nos tiene que dar es herramientas y hay que adaptar el contexto para que nosotros nos podamos desenvolver en ese contexto. Entonces, yo el llamamiento que haría desde aquí sería todo ese dinero que se está invirtiendo hasta ahora en los programas, o sea, en los empleos protegidos, que son los ETTs, todo ese dinero se puede trasladar al empleo ordinario, claro, ¿no? Sí, y las ayudarnos empresas de empleo ordinario, a poder elegir, ¿no? Como tú bien decías al principio, a poder elegir en ese empleo ordinario dónde quiero trabajar. Al mismo tiempo, hemos continuado con el desarrollo del plan de transición y de la cartera de servicios para una vida independiente. Como decíamos el pasado 3 de diciembre en nuestro acto reivindicativo por excelencia, si puedo elegir, moveré el mundo. Esa es nuestra aspiración, poder decidir dónde, cómo y con quién vivir. Y para ello, las instituciones deben concedernos la prestación económica suficiente que nos permita tener asistencia personal, apoyos técnicos que garanticen nuestra autonomía, una vivienda accesible, atención sanitaria sin discriminaciones y que se equiparen las ayudas que concede el Gobierno Vasco para la inserción laboral en centros protegidos al empleo ordinario. A mí me parece lo más sensato, desde luego, que cada uno pueda elegir claro, el qué y el cómo, o sea, sabiendo qué es lo que más le conviene y lo mejor para la claro, persona, es que ¿quién va a decidir por ti pues lo nadie, que es mejor para ti? Nadie. Si tú sabes tus propias necesidades. Entonces, por eso yo soy partidaria de que Diputación me diera a mí pues las horas que yo tengo de asistencia personal para yo autogestionarme ello. Claro, que te hagan una prestación directa de exactamente, los, y que tú decidas cómo lo... Hombre, pero eso sería lo ideal, como hombre, cuando yo elijo con yo elijo quién el asistente vivo que o yo con quiero, quién comparto, porque al final son muchas horas todos los sí, días. Son muchas horas. Y mucho tiempo, y sí, muchos estados de ánimo, y muchas vivencias, que cada sí, día es uno y... Si tienes una persona, tú ya tienes un arraigo con esa persona, quieras que no, porque vas a tener a la persona que tú quieres y que esa persona quiere trabajar contigo. Y que entonces se creará un vínculo súper estrecho. Claro.